del siglo XX, más precisamente 1903. Asume la presidencia don José Valle y Ordóñez. El presidente saliente es de su partido, pero no confía mucho en él. A su juicio, Valle es un periodista instruido, un agitador político revolucionario, un hombre no aceptado por la opinión conservadora del país. Pero, ¿cómo se veía Valle a sí mismo? ¿Cómo lo veían los demás? Y algo importante, ¿cómo lo ve el historiador de nuestros días? Valle se ve a sí mismo como un hombre de progreso. Los obreros lo consideran un amigo. Las clases conservadoras y el capital británico lo ven como un obrerista, socialista y comunista. Para el Partido Socialista, aunque es un gobernante burgués, es el único candidato que puede ser considerado respetuoso de los derechos de la clase trabajadora. Para el Partido Nacional es un autócrata, colorado recalcitrante, intolerante con sus enemigos políticos. Hay diferentes visiones del vallismo, pero no se puede entender el Uruguay de hoy sin la influencia de José Valle y Ordóñez. Valle fue presidente dos veces, del 3 al 7 y del 11 al 15. En el medio, la presidencia de su amigo el doctor Claudio Willimann. Fue durante sus dos gobiernos que Valle puso en práctica su pensamiento social y político. ¿Cómo era el Uruguay de entonces? Recorramos las noticias de esa época. Nos llega una noticia urgente del interior del país. Aparicio Saravia, al frente de tropas irregulares blancas, acaba de levantarse contra el gobierno colorado de Valle. Hoy sabemos que la población de todo el país sobrepasa el millón de habitantes y que el 70% son menores de 30 años. Y esta es una noticia que nos llena de alegría. La primera médica cirujana acaba de egresar de nuestra universidad. Es la doctora Paulina Luisi, de 33 años de edad. Señores, la selección uruguaya le ganó a la selección argentina por 3-1 en la cancha de Belvedere. Al margen de esta información, que por demás es muy importante, cabe destacar que por primera vez nuestro combinado utilizó la camiseta celeste. El tranvía eléctrico inició su primer recorrido por las calles de la ciudad. Fue grabado en disco el tango La Comparsita en versión del cuarteto típico uruguayo de los hermanos Minotto Di Sicco. Más de 5.000 familias en Montevideo ya disponen de un teléfono. Cayó el último matrero. En el paraje conocido como Picada Suárez, acaba de morir en un tiroteo con la policía el matrero Martín Aquino. Una noticia de último momento, nos acaban de informar que en Masoller, en el departamento de Rivera, acaba de fallecer el general Aparicio Saravia, víctima de los encuentros y las luchas que se sostienen en el interior de la República. Con la muerte de Aparicio Saravia, se firma la paz de Aceguá, entre el Partido Blanco y el gobierno colorado. Sin embargo, el país vivía un clima de alarma, por temor a nuevos levantamientos armados. Esta situación de inseguridad preocupaba al Imperio Británico. Por entonces, el diario The Times, de Londres, comentaba que en Uruguay se estaba a la espera de una nueva y más seria revolución. El Imperio Británico estaba inquieto por nuestras revoluciones. Sin embargo, Europa, en esos mismos años, bailaba sobre un polvorín. Los grandes estados imperiales europeos se preparaban para repartirse el mundo y sus mercados. A ese tiempo, los historiadores lo llaman paz armada. En 1914, un pueblo que hoy también es noticia, conmovió al mundo. La guerra entre Croacia y las milicias serbias de la Krajina parece inevitable. Los croatas han denunciado a última hora de esta tarde el bombardeo de Dubrovnik por parte de la artillería serbia. Esta sería la última de una serie de escaramuzas importantes en las últimas horas. Además, estaba previsto las movilizaciones más grandes a Montevideo.
El archiduque de Austria y su mujer fueron muertos en Sarajevo, capital de Bosnia, por un joven serbio. Esa fue la chispa y el pretexto que desencadenó la Primera Guerra Mundial. La expansión que provocó en todo el mundo el poderío industrial de algunas naciones europeas en busca de nuevos mercados y materias primas las conducía inevitablemente al enfrentamiento entre ellas por esos mercados. En esa antesala de la guerra, las naciones europeas se agrupan en dos bloques. Por un lado, las fuerzas aliadas, el Reino Unido, Francia y Rusia. Y por otro lado, los llamados imperios centrales, Alemania y Austria. Se había iniciado una guerra. En 1917, un año antes de que terminara la Primera Guerra Mundial, se produjo en Rusia una revolución popular que derrotó al régimen zarista. Después de un breve gobierno liberal, se instaló por primera vez en la historia un sistema socialista de gobierno. En los primeros años del siglo, el presidente norteamericano Theodore Roosevelt inaugura una agresiva política exterior llamada Gran Garrote. Big Stick. Y esa política del garrote se hace sentir en Panamá, Cuba, Haití, República Dominicana, Nicaragua y México. La humillación impuesta por los Estados Unidos y los conflictos sociales internos provocaron luchas revolucionarias en muchos de estos países. Villa y Zapata en México, Sandino en Nicaragua, Martí en Cuba. Transformaremos las batallas campales de los partidos tradicionales en pacíficas luchas comiciales. Valle, en 1904, enfrenta el levantamiento de la campaña encabezado por el caudillo blanco Aparicio Saravia. Creo en la pronta terminación de la guerra. Yo mismo he hecho subir el precio de los caballos. Y como los revolucionarios no tienen los medios que dispone el gobierno, como es natural, siempre serán pocos los animales que puedan adquirir. Hay que agregar a esto nuestra superioridad en armamento. He adquirido un fusil norteamericano, sistema Remington, que tiene la gran ventaja de ser ligero y de fácil manejo. Pero no fue una victoria fácil. La guerra se prolongó durante 8 meses y muchas veces Saravia superó con astucia a ese ejército más poderoso y mejor armado que el suyo. Es por eso, hermano, que estoy donde estoy. Y aquí está. Thank you.
Los dos primeros años de su presidencia fueron muy difíciles para usted. Sin embargo, al concluir la primera presidencia, usted había logrado la realización de importantes obras públicas y la abolición de la pena de muerte. Siempre consideré la pena de muerte como una institución brutal, que además se aplica generalmente a quienes no han tenido la preparación necesaria para no incurrir en delitos que muchas veces, por el medio en que se han formado desde niños, estaban destinados a cometer. Pero en esa época eran muchos los que estaban a favor. Es cierto. Pero ¿cómo aceptar que se castiga a alguien con una pena que nadie puede medir? Porque nadie sabe lo que es la muerte. La oposición conservadora y la Iglesia lo criticaron duramente por la ley de divorcio que se aprobó durante su gobierno. Nosotros dimos un gran paso en la liberación de la mujer de la tiranía del hombre. Si ella no quería permanecer en el matrimonio, le dimos la libertad de retirarse por su voluntad sin explicación. ¿Y usted no estaba de acuerdo con que el hombre tuviera el mismo derecho? Sí. Si hubiéramos tenido mayoría legislativa, también hubiéramos propuesto el divorcio por la voluntad del hombre. Nuestras ideas eran muy claras al respecto. ¿De qué sirve un matrimonio en que el amor ha desaparecido? Sus ideas sobre la cuestión obrera siempre resultaron claras y definidas. Sin embargo, su posición respecto al latifundio y al problema de la tierra apareció como algo más complejo, diría ambiguo. ¿Es realmente así? Siempre pensé que el latifundio es el mayor enemigo del progreso social. La tierra no debe ser de nadie, mejor dicho, debe ser de todos. Y hay una multitud infinita que no posee un metro cuadrado de tierra. ¿Entonces usted era de la idea de quitarles la tierra a los latifundistas? No se podría hacer eso. No sería justo. ¿Cuál era su propuesta entonces? Un impuesto progresivo sobre el valor de la tierra que se posee. Es decir, un impuesto que crece cuanto mayor es el valor de la tierra. Ello hace que el interés por las grandes propiedades disminuya. Sin embargo, el diario El Siglo, de las clases conservadoras, afirmaba que su política encendería en el país la guerra de clases. Una guerra contra los ricos. No, la que tiene que responder es la sociedad misma. Todos tienen que contribuir con un pequeño sacrificio a que la tierra no sea un privilegio. Pero muchos se preguntarán, ¿cómo iba a realizarse el cambio que usted proponía? Paulatinamente, para no crear situaciones catastróficas, para no producir hambre, guerra y toda clase de calamidades. Valle consideraba que las condiciones de trabajo de su época constituían para el obrero un suicidio y para el patrón un asesinato. Existían ya en el país sindicatos que luchaban por los derechos de los trabajadores, pero por primera vez reciben un claro apoyo del presidente de la República. Pregunto yo, ¿es necesario? ¿Es útil esa educación científica para nuestra mujer? Una mujer con una instrucción superior será un inconveniente, porque el ideal de todas las mujeres es el casamiento. O una mujer de ilustración científica, de mucho talento, un hombre sensato, no la buscaría como pareja. Con estos argumentos, la oposición se resistía al proyecto de creación de la sección femenina en la enseñanza secundaria y preparatoria. Valle mismo, bajo el seudónimo de Laura, escribía en su diario El Día varios artículos en defensa de los derechos de la mujer. Nosotros rechazamos al señor Valle porque es ante todo y sobre todo la encarnación del principio contrario a la Iglesia. Poco a poco se abrió una brecha entre el Estado y la Iglesia. Diario El Día, año 1914. El fanatismo religioso está neutralizado por la luz de las escuelas laicas.
Pronto liquidaremos el último vínculo entre el Estado y la Iglesia, para asegurar de este modo la grandeza de la sociedad y la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Las opiniones de Valle no dejan dudas, ¿no? Tampoco dejaban dudas las opiniones de la oposición al reformismo vallista. Éramos una familia ordenada y discreta. Vivíamos dichosos de nuestra austera medianía. El patrón era el mejor amigo del obrero. El cariño al trabajo los unía. Creíamos en el orden y la feliz abundancia. Pero vinieron los reformadores. Rompieron el pasado, amargaron el presente, hipotecaron el porvenir. ¿Hasta dónde va a llegar el presidente Valle con sus reformas? Porque Valle proponía un país de empresas estatales, en donde el Estado tuviera un papel económico decisivo. De ahí su política de nacionalizaciones por un lado y estatizaciones por otro. El Imperio Británico. El Imperio Británico veía con gran preocupación el reformismo de Valle. Su actitud hostil frente a las compañías británicas y su amistosa actitud frente a los sindicatos obreros fueron los hechos más salientes del reformismo vallista, que se oponía a las inversiones británicas en el Uruguay. Este hombre, enfrascado en su trabajo, expresó en sus apuntes una idea que conoció en Suiza y que lo había deslumbrado: el colegiado. Nuestros constituyentes de 1830 quisieron legarnos una república, pero en realidad crearon una monarquía. Desde que se creó nuestra constitución, el presidente fue un monarca. Cuando este fue malo, el país marchó hacia el abismo. Y cuando tuvo buenas intenciones, parecía renacer. La idea de Valle era la sustitución del presidente de la República por un cuerpo colegiado de 9 miembros. Esta idea, el colegiado, divide al Partido Colorado. Las reformas vallistas, que ya habían inquietado a los blancos, a los estancieros, a los empresarios, a la Iglesia y a los inversores británicos, empieza a inquietar ahora a los sectores conservadores de su propio partido. El país se divide en colegialistas y anticolegialistas. Hasta aquí hemos estado de acuerdo con el señor Valle, pero no lo acompañaremos en su avancismo a ultranza. El Partido Colorado no es socialista, ni va al socialismo. El impulso que caracterizó a la política reformista se dio paso al freno. En 1916... el proyecto vallista fue derrotado en la primera elección con voto secreto que conoce el país. Valle ya no tuvo mayoría para imponer el colegiado como forma de gobierno ejecutivo. Sin embargo, la Constitución de 1917 recoge parcialmente las ideas políticas del presidente. Alejado de la presidencia, Valle concentró su esfuerzo en fortalecer al vallismo dentro del Partido Colorado y su trabajo periodístico en el diario El Día, de su propiedad. Siguió siendo una figura decisiva en la política nacional hasta el día de su muerte, ocurrida el 20 de octubre de 1929.